Perfecto. Nos metemos ya de lleno con la sentadilla. Pies abiertos, anchura de la cadera, a mí siempre me gusta un poquito más. Contraemos el abdomen, alargamos bien la espalda. Inspiro, bajo, subo, exhalo. Una, dos. La posición de la sentadilla es fundamental. Al bajar las piernas, se quedan 90 grados. Buscando el glúteo, empujar bien atrás, como si buscáramos para sentar una silla. Vamos con un poquito más. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Vamos a trabajar el calentamiento para terminar del abdomen. Un poquito lo que hemos hecho antes, pero ahora hacia adelante. Rodilla al pecho, redondeo un poquito la espalda. Este es el movimiento, acercando el pecho a la rodilla. Eso es. 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5. 6, 7, 8, 9, 10. De nuevo, sentadilla. Vamos a por la segunda serie. 20 abajo. 1, 2, 3, 4, 5. Inspiro al bajar. Suelto el aire al subir. 7, 8, 9. 10, gracias por los corazones. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Rodilla al pecho arriba. 1, 2, 3. Venga, no hay pereza, poneros un chándal, coger una colchoneta y vamos allá. Es todo lo que necesitamos hoy en este live. 8, 9, 10 más. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Perfecto. Me voy a bajar un poco el calcetín. Aunque la colchoneta no me voy a resbalar, pero desde aquí nos vamos con desplazamiento lateral, pies bien abiertos, fijamos bien la pelvis, un arriba, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, 10 más. Uno, dos, tres, cuatro, se va notando, cinco, seis, siete, ocho, nueve, 10. Cambiamos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, empuja. 8, desplaza, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 20. Quédate abajo, 20 rebotes. 1, 2, 3, 4, 5. 6, 7, 8, 9, 10 más. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Muy bien, sube. Relaja un poquito las piernas. Volvemos al abdomen de pie. Luego iremos cambiando posiciones. Hacia adelante. Solo el tronco, nos vamos con 25. 1, 2, 3, 4, 5. Para luego los que dicen que no trabaja, fíjate. 7, 8, 9, 10, 1,
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 5 más, 5, 4, 3, 2, muy bien, y nos vamos lado a lado, 20, 1, 2, 3, fija bien la pelvis, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Fenomenal. Volvemos. Segunda serie al desplazamiento lateral. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. El abdomen siempre trabajando. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Cambiamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 más. Mis entrenos suelen ser todos para perder peso y volumen. 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Muy bien, rebotes abajo, sentadilla abierta. Perder peso, volumen y sobre todo endurecer y darle forma bonita al cuerpo. 5, 6, 7, 8, 9, 10 más. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Muy bien. Estira un poquito. Unos segundos. A veces me preguntáis por qué entreno sin zapatillas. Cuando trabajo en sala o trabajo con pesos cerca, porque también de vez en cuando me gusta trabajar con peso, no siempre, pero de vez en cuando sí, sí las llevo, lo primero por una cuestión de seguridad. Pero me gusta muchísimo trabajar en calcetines sin zapatillas porque me trabaja muchísimo más el equilibrio y la estabilidad, sobre todo en colchoneta. A mayor grosor añadimos, más inestable es la superficie y para los tendones y ligamentos viene muy bien. Nos vamos con abdomen hacia adelante. Contracciones o crunch, pero de pie. 1, 2, 3. Los que habéis trabajado en sala, 5, 6. Conocéis muy bien la máquina que trabajamos sentados con los agarres por encima de la cabeza. Es el mismo ejercicio, el mismo principio, pero de pie. 7, 8, 9, 10 más. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nos vamos con abdomen lado a lado. La pelvis no se mueve. Fija hacia adelante. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 más. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. No hay pereza, te puedes unir al live todavía, ponte unas mallas y vente a entrenar conmigo. Elevación de pelvis. Un básico que no puede faltar en prácticamente ningún entrenamiento. Peso del cuerpo sobre los hombros. A mí me gusta trabajarlo todo en rebotes. Congestionar bien la musculatura. Piernas flexionadas, apoyo pies, brazos al lado del cuerpo. Y nos vamos con 25 arriba. 1, 2, 3, 4, 5. Aprieta bien los glúteos al subir. 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nos quedan 5. 1, 2, 3, 4, no bajes, quédate arriba y abre, cierra rodillas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 más. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 5 últimas.
4, 3, 2, perfecto, relaja. Nos vamos con abdomen. Uno de parte superior y uno de parte inferior. Manos detrás de la nuca, barbilla al pecho, un puño, codos bien abiertos, inspiro y subo 25 arriba. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Inspira al bajar. Sube, suelta el aire. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 5 más. 1, 2, 3, 4 y 5. Relajamos parte superior y nos vamos con la parte inferior. Manos debajo del glúteo si queréis para estabilizar mejor la pelvis. Rodillas al pecho, inspiro. Estiro, exhalo. 2, una serie de 15. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 5 más. 1, 2, 3, 4, 5. Aguanto 10 segundos. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, relaja y nos vamos a por glúteo de nuevo, elevación de pelvis, 25 arriba, 1, 2, aprieta, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, si os va gustando el like, darle corazones, darme rositas, por favor, lo que podáis y sobre todo abonaros al perfil. Guardar los vídeos, compartirlos y darle like. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Pégale fuego a los glúteos. 5 más. 4, 3, 2. Aguanta arriba. Abre, cierra rodillas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, nos quedan 5, 1, 2, 3, 4, 5, muy bien, relaja. Y vamos con el abdomen, no son entrenos de una hora, no suelo pausar mucho entre ejercicios. Intentar aprovechar vosotros las pausas mientras yo voy explicando para beber agua o para relajar. Manos detrás de la nuca, codos abiertos, barbilla al pecho, un puño y nos vamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, nos quedan 5, 1, 2, 3, 4 y 5. Parte inferior abdominal, manos debajo del glúteo. Yo en este caso voy a forzar un poco más, dejando en esta segunda serie el tronco arriba. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7, 8, 9, métele caña, únete al live, únete al entrenamiento, 1, 2, 3, 4 y 5, perfecto. Nos vamos a colocar de lado, pierna debajo en flexión, pierna de arriba estirada y nos vamos con rebotes, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Aquí vamos con 50. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 más. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 más. 1, 2, 3, 4,
5, 6, 7, 8, 9, nos quedan 10, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, pasamos la de arriba por detrás, estiramos la de abajo y nos vamos con la parte interna, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, vamos que podemos un poco más, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 más, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, dale caña, últimas, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, perfecto. Antes de cambiar al otro lado, vamos a hacer otro de abdomen. Le metemos buena caña al abdomen, tronco arriba, manos por fuera de rodillas, inspiro, 15, abre, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 5 más, 1, 2, 3, 4 y 5. Ahora sí, cambiamos de lado. Vamos que nos vamos. Preparamos para los rebotes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 más, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, vamos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 más, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, muy bien, cambiamos y nos vamos con la parte interna de la pierna, eleva, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, darle me gusta si os gusta el live, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 más, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 más, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, gracias por los corazones, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, muy bien. Nos tumbamos boca abajo. Vamos a meter ombligo hacia adentro. Y vamos a meterle un poco más a los glúteos, un poco más de caña. No sé si lo vais viendo bien ahí. Zigzag con las piernas. Subo abajo. 20 segundos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, perfecto. Seguimos con el glúteo. Pierna flexionada, talón al techo, 25 arriba, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ya quema, 7, 8, 9, 10, nos quedan 5, 4, 3, 2, perfecto. Me voy atrás un poquito.
Y le damos. Cambiamos arriba. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 5 más. 1, 2, 3, 4, 5. Venga, no hay pereza, seguimos. Vamos con uno más de abdomen. Nos sentamos. Redondeamos un poquito la espalda y lado a lado. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Perfecto. A los que le hemos metido bastante caña, en repeticiones dejaremos una serie. Nos vamos con cuádriceps. Manera diferente hoy de trabajarlo. Aparte de que hemos hecho sentadilla, ejercicios básicos, vamos a ver si lo veis bien ahí. Vamos a estirar una pierna, flexionamos la de apoyo y vamos a hacer 25 rebotes. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, nos quedan 5, 1, 2, 3, 4 y 5, cambiamos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, lo podéis hacer también ahí, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 5 más, 1, 2, 3, 4 y 5, volvemos al abdomen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Relaja un poquito. Si queréis, podemos beber agua. Dejadle like si os gusta el like y nos vamos con la pierna. Vamos allá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 5 más. 3, 4 y 5. Cambiamos. Vamos con 25. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 5 más, 1, 2, 3, 4, 5, perfecto. Vamos a seguir con abdomen, uno que a mí me encanta porque además trabaja la elasticidad y la flexibilidad de las piernas. Vamos a hacerlo ahí. Inspiro, exhalo, inspiro, exhalo, subo, bajo. Si no podéis realizarlo por la falta de elasticidad y flexibilidad, tenéis la oportunidad de hacerlo ahí. Recojo, estiro, recojo, estiro, recojo, estiro. Uno, dos, 3, 4, 5, 6, 7, 8, vamos, 9 hasta 15, 10, 11, un poquito más, 12, 13, 14 y 15.
7. Muy bien, pequeño descanso. Os voy a mostrar otro de glúteo que no solemos hacer nunca. Y este está muy bien porque es glúteo con trabajo lumbar. Me tumbo boca abajo, abro bien las rodillas, junto los talones, importantísimo meter el abdomen. Vais a notar molestia en la zona lumbar, pero no tiene que llegar al dolor. Si os duele mucho, es porque o está muy, muy poco trabajada la espalda o no estáis anclando bien el abdomen. Subo rodillas arriba, inspiro, exhalo. 3, 4, 5, 6, es fuerte este, es 7, 8, 9, hasta 15, 10, 11, 12, 13, 14 y 15. ¡Perfecto! Nos vamos con el trabajo de plancha. Podéis utilizar tres posiciones diferentes. Si tenéis mucha fuerza, apoyo las manos, puntas de los pies, encajo bien el abdomen, la espalda y ahí aguanto. Tengo muy poquita fuerza, ¿qué puedo hacer? Bajo el apoyo a codos y ahí aguanto a puntas de pies, espalda recta, ombligo dentro. Acabo de empezar y todavía no, ni siquiera así tengo fuerza, me duele la espalda y me duelen los brazos. Apoyamos las manos, las rodillas. Nos vamos, empujamos a la diagonal y ahí aguantamos. Me hace mucho daño las muñecas, los brazos. Igual, pero abajo. Apoyo a codos, rodillas, encajo bien el abdomen, la espalda y aguanto. Unos segunditos más. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, perfecto. Nos vamos con trabajo de oblicuos, que no se nos olvide la parte de la cintura. Piernas flexionadas, relajadas, contraemos bien metiendo el ombligo el abdomen, inspiro y al subir elevo un poquito como despegando el hombro de la colchoneta. Inspiro, exhalo. Inspiro, exhalo. 3. Subo, exhalo. Bajo, inspiro, subo, exhalo. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 5 más. 5. 4. 3. 2, perfecto, nos tumbamos boca arriba, tronco arriba, vamos a trabajar también el fortalecimiento cervical, barbilla al pecho, un puño, dos opciones, una, rodillas al pecho y simplemente elevo el tronco, dos, piernas estiradas, manos a pies, 25 arriba, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, nos quedan 5, 5, 4, 3, 2, perfecto, aguanto arriba, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, relajo. Y nos vamos a por oblicuo. Nos queda, en mi caso, el lado izquierdo. Piernas juntas, flexionadas, inspiro y vamos arriba. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 5 más. 1, 2, 3, 4 y 5. ¡Perfecto! Último ejercicio, muy muy facilito.
y estiramos. Piernas flexionadas, nos sentamos, manos detrás de las rodillas. Metemos bien el ombligo hacia adentro, redondeamos bien toda la espalda. Levantamos pies y ahí aguantamos. Si tenéis buena fuerza y resistencia abdominal, fuera manos. Nos queda ni siquiera un minuto de trabajo, un poquito menos. Vamos que podemos, respiraciones largas. Concéntrate en el equilibrio, en la posición. 20 segundos, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ya se nota, 8, 9, 10, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, ¡fantástico! Pasamos a estirar, estiramos brazos, piernas. Dejamos que estire bien, bien, bien el abdomen, alargar todo lo que podáis. Aguanta un poquito el estiramiento. Estira bien puntas de los dedos de las manos y de los pies. Flexiona piernas y vamos a estirar glúteo. Cruza una pierna por delante de la otra, cogemos la de abajo y las acercamos las piernas al pecho. Ahora ya intentar buscar la calma, respiración lenta, pausada. Relaja. La misma que habíamos cruzado por delante, la estiramos arriba. Espero que os haya gustado el live. Si ha sido así, como os digo siempre, si podéis dejar algún regalito perfecto, si no, al menos me gusta entrar a mi perfil, mirar los vídeos, hay cosas súper interesantes, platos de comida saludable, ejercicios específicos para partes concretas del cuerpo, entrenamientos completos para 3 días, para 5 días, vamos cambiando. Muchísimos consejos, vídeos también de estiramientos. Hoy he empezado esta mañana en un live de pilates, luego hemos pasado a uno de entrenamiento completo, de cuerpo entero, después hemos tenido el de estiramientos y vamos a terminar con este que ha sido de gap, glúteo, pierna y abdomen. O glúteo, abdomen y pierna, mejor dicho. No os olvidéis nunca en los entrenamientos de estirar al final. Yo soy siempre súper pesada con eso, pero luego vienen los problemas de la musculatura que ha estado muy contracturada, con un exceso de tensión, de presión no aguantado, y tenemos problemas de ligamentos, de tendones, problemas de hernias. Hay que cuidar el cuerpo, que solo tenemos uno. Saber entrenar bien, entrenar con cabeza y estirar muy bien después. Si se puede también antes, estirar, calentar, entrenar y volver a estirar, pero sobre todo y fundamental después, para no perder movilidad, elasticidad, flexibilidad y sobre todo intentar descontracturar. Muy bien, nos daremos la vuelta. Vamos con cuádriceps. Empujar bien la pelvis, el pubis hacia la colchoneta para que nos estire también el psoas, que es la parte de la ingle. La zona de la cadera va siempre muy sobrecargada. Estiramos, cambiamos.
Relajamos. Nos vamos a estirar abdomen. Alargo espalda. Podéis llevar la cabecita un poco hacia atrás, mirando al techo, intentar que los hombros se queden abajo. Redondeamos un poquito espalda. Estiramos, apoyamos punta de los pies, empujo. A mí me gusta siempre meter un poco de movimiento en los hombros porque los suelo llevar muy sobrecargados. Avanzamos con las manos a los pies y los pies a las manos. Inspiro, flexiono piernas, subo soltando el aire. Unos círculos de hombros hacia atrás. Vuelve a coger aire, suéltalo, inspira, exhala y la última, fuerte.